Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, how are you, Carlos? Fine. What about you? Fine, happy to be here. What about the platform? Hello. Finish. Hello? Finish. Yes. Great. Very good. Nice. Thank you. Okay, very good, very good. Marisol. Hello. Hello, teacher. Congratulations. How are you? I thank you very much. and the platform? I have a question about the platform. Yes. 5.10 exercise. Okay. The number 3. Okay, let's go. Okay. Here. Exercises, no exam, right? No. Okay. Exercise. Here. This one, right? Yes. Okay. Number 3. Yes. Let us see. Number 3. Who is having breakfast? That's number 3. Let's see here. They are eating, so it's 7 a.m. in the morning. They are eating, but it's 12 noon. That means, who is having breakfast? Suen. Tom. Sue and Tom. Very good. And then, can you please answer the question, who is having breakfast? Okay. Maybe is Sue and Tom have a breakfast. Oh, but this is the present continuous. Remember having, that? Having. Yes. And we need a combination of the verb to be and the verb in the ing form. Okay. Then we have Sue and Tom are having. Look at this. Okay, yes. Are having breakfast. Okay. Are we okay with this? Yes, it's okay. 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 Thank you. Okay. Is that the only one? Yes, it's the only one. Okay, very good. Very good. Super nice, Marisol. Very okay, good. Thank you. Okay, let me see. Jennifer. Hello, Jennifer. No, no possible. Okay, Lester. Hi, teacher. Hello, how are you, Lester? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. What about the platform? Finally. Uh-huh. Finish the platform. Great. Yes. Great. Very good. And what's your percentage? Is it the 100%, 95% or 90%? No, nothing. No, el porcentaje final? 97. That was great. Very good. But you have some days. You have today, tomorrow, Wednesday, Thursday, and Friday, just in case you want to improve that and to get the 100%. Very good. Okay. Correcto. Es lo que le quería preguntar. A ahí ver, creo que no voy a avanzar. Me voy a quedar porque hasta me mandaron el diploma del primer módulo, ¿verdad? Ya lo habilitó. ¿Mande? Ok. Si ya lo habilitó el diploma, entonces sí. Hasta ahí ya no va a mover ya los ejercicios. Sí, porque es verdad que ya no me da continuar el siguiente módulo, ¿verdad? No le da continuar. No. Lo que pasa es que ahorita estamos ya casi en el proceso de recolección de datos, de documentos y todo para las nuevas inscripciones. Pero sí, es que por eso le llamé ahora en la tarde, porque quería preguntarle unas cosas que tenía dudas con respecto a eso. De veras. Es que le llamé a Jonathan, pero no me contestó. Y por eso quería preguntarle a usted, porque el correo que me mandaron es como el que va directamente a los de recursos humanos y no sé cuál es el que voy a llenar.
Lo que sucede es que cuando nosotros enviamos el correo a recursos humanos, le ponemos copia al participante para que el participante sepa que ya está en curso el trámite de documentos y pues si puede apoyar, pues que apoye. Por eso es que siempre les ponemos copia a los participantes. El jueves me llamaron para que les diera el número del seguro social, de la afiliación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sí. El que correo que me mandaron es con respecto a eso, pero no sé cuál es lo que tengo que llenar porque siempre se llena el mismo formulario todos los meses, ¿o cómo es? Sí, sí, es para cada módulo hay una documentación que llenar y eso es cada módulo porque se da apertura, se inscribe el módulo y luego hay que finiquitarlo, hay que cerrarlo. Una vez se cierra, el siguiente ya es un nuevo módulo. Entonces, es nueva documentación que se requiere como respaldo. Ah, ok. ¿Verdad? Ah, pues sí, entonces eso es. Gracias. Sí. Okay. Teacher. Mándeme, Wendy. Con gusto, Lester. Hola, Lester. Pero sí, así es. Es por módulo. Es por módulo. Sí, pero yo tengo una duda porque dígame, a mí en el mensaje que me mandaron me dijeron, soy Marisol. No, ay, perdón, Marisol. Sí. En el mensaje que me mandaron me dijeron que como que te querían la planilla y que quería como que el sello de recursos humanos, pero nosotros aún no estamos llegando a las instalaciones. Entonces, sí. Lo que sucede es que este módulo se pudo inscribir de manera diferente por la emergencia de la pandemia, ¿verdad? Pero ya ahora que ya está... Hello, hello, Camila. Pero ahora perdón, ya... me conecté tarde. No, bienvenida, bienvenida. Gracias que se conecta. Ahora que ya estamos con la reapertura y ya hay empresas laborando y todo, bueno, laborando siempre han estado, pero desde casa, ¿verdad? Hoy que ya estamos desde oficina, entonces, sí, ya INSAFOR requiere otro tipo de documentos. Por eso es que ahorita estamos como poniéndonos al día, ¿verdad? Con estos documentos que se dieron como pendientes. Sí, en dado caso nosotros no podemos obtener eso, digamos, de la manera que ellos lo quieren en formato editado, no se puede volver a hacer así en línea. Se puede, nada más que ahí nosotros estamos viendo como caso por caso, la gran mayoría sí lo está pudiendo hacer, pero luego hay como casos aislados que se les da atención así bien personalizada. Yo voy a verificar mañana temprano su caso, Marisol, oye, con mucho gusto, y entiendo sí, que Karen gracias. También, ¿verdad? Sí, también porque también. Solo estamos entrando de 10 en 10 y a mí, nosotros creo que tal vez hasta el otro mes nos toca entrar al trabajo. Ok. No estamos yendo ahorita. Ok, bueno, entonces mañana temprano verifico. Con mucho gusto hoy. Gracias. Lo único que les puedo escribir hasta el mediodía, en el transcurso de la mañana o en el transcurso de la tarde, me disculpo con ustedes que no puedo contestarles de esa manera, ¿verdad? Pero sí, al mediodía con mucho gusto. Está bien, o si no, en la noche. Sí, exactamente, sí, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, ok, ¿cómo vamos entonces los demás que nos comentan de la plataforma? Miren, llegamos a la última semana ya. Estamos terminando el módulo este jueves, quiere decir que entre hoy y el jueves vemos la sección 5, vamos a explorar juntos el examen final. Y luego nos queda únicamente el viernes como un día ya extra para que ustedes concluyan la plataforma, algún ejercicio que esté pendiente. Y se terminó. Porque el fin de semana nosotros vamos a estar viendo, revisando promedios, notas, quiénes son los que han sido promovidos, quiénes no. Luego la documentación, la formación de grupos. Por esa razón ya no podemos tener habilitada la plataforma el fin de semana, hasta el viernes, ¿verdad? Porque necesitamos organizar todo eso para poder hacer las inscripciones y que haya un reinicio pronto, ¿verdad? Entonces, los que tenemos todavía pendientes ahí un par de ejercicios, pues la tarea, ¿verdad? Para que concluyamos ahí a la brevedad posible, pero siempre pues viendo, cuidando el porcentaje que tiene que estar al final arriba del 80%. Estamos ahí con eso, ¿verdad? Teacher, mándeme. Yo tuve problemas con un ejercicio del examen final. Ok, ¿cuál será? Este creo que este ya se había trabajado, es el B4. Veamos entonces, vamos. Ya se había trabajado, pero, o sea, no me agarra la respuesta, no sé por qué. De veras, pero revisemos en este momento, con mucho gusto. Vamos a ver, entonces nos vamos al examen final.
examen final. Vamos a ver aquí. Y nos vamos al B. Sí, sí, ya se había trabajado, tiene usted razón. Estamos acá. Ok, es el número 4, me dice. Sí. Vamos a ver qué estamos haciendo acá. Read the answers, then write the questions. Muy bien, primero vemos las respuestas y en base a eso tenemos las preguntas. Recordamos acá, ¿qué es lo importante? Tenemos dos grupos de preguntas. Unas que se llaman yes, no questions, que son las preguntas a las que la persona responde sí o no. Y tenemos otro grupo de preguntas, que son las preguntas que le llamamos WH questions, que son las preguntas que hacemos para obtener una información específica. Y todas ellas inician con WH, what, where, when, who, why, which, todas. Entonces, si usted tiene que ver la primero la respuesta para poder elaborar la pregunta, usted fíjese en la respuesta. Mire, si es yes, no, no, por ejemplo, la 1 y la 4 y la 5 van a iniciar con el verbo to be. Ahí. Sí. ¿Por qué razón? Porque son yes, no questions. Entonces, vamos con, ¿are they from England? La respuesta es sí o no. Pero, por ejemplo, acá, mire, la respuesta es una información específica. We are from New York. Usted tiene que empezar con una WH word. Por ejemplo, acá, somos de Nueva York. Entonces, la pregunta sería, where are you from? Where, ¿de dónde? Where are you from? Ante la pregunta, where are you from, usted no responde sí o no. Usted da la información. Entonces, esta es como su clave, ¿verdad? Si usted ve que la respuesta es sí o no, usted inicia con el verbo to be. Mire, are is are. Pero si usted ve que la respuesta es una pieza de información, usted da, hace la pregunta con una WH al inicio. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, me decía la número 3. 4. Perdón, la número 4. Ok, no. Vale, con este no, ya usted sabe que es una yes, no question. Va a empezar con verbo to be. Verbo to be, am, is, are. Entonces, no, my first language. ¿De qué está hablando? ¿De usted o de su idioma? Del idioma. Del idioma. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál sería el verbo to be para el idioma? ¿Un idioma? Is, acá está, mire, is, pero como esto es contexto de conversación, yo no hablo de mi idioma, entonces yo no digo, is my first language, yo digo, is your first language, y aquí está, Spanish, y le recuerdo que todos los idiomas van con inicial mayúscula, porque en inglés se consideran, pues, nombres propios, ¿verdad? Entonces, is your first language Spanish, y ahí terminó, no, my first language isn't Spanish. Hasta ahí la respuesta. Y luego usted amplía. It's Portuguese. ¿Sí estamos bien acá? Sí, ya vi cuál fue el error mío. ¿Cuál fue el error? Cuéntenos. En third language, yo le puse G, J. ¿A dónde? Perdone. Acabar en la, después de is your first language. Ok. Yo le puse G y J. Ah, entiendo. Ajá. Aquí hay un problema de spelling. De escritura. Ajá, exactamente. Pero ya lo identificó. Me alegra mucho. Sí. Ok, muy bien. Bueno, estamos bien acá. ¿Tenemos algún otro ejercicio que quieren que veamos en la plataforma? Acá estamos. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos entonces. Quiero mostrarles algo, porque esta consulta la hicieron un par de veces. A ver, estamos en curso, nos venimos a progreso. Mi plataforma no va tan bonita en orden como la de ustedes, pero quiero que vean, miren, pero quiero que vean la diferencia de colores, porque eso es lo que al final nos va a dar como una guía. Y usted se fija acá,
tenemos las primeras cinco barritas, son las cinco secciones. Y luego acá es el promedio de las cinco secciones. Así es como lo tenemos acá. Ahora, aquí cambia, digamos que este es un rojo sandía, vaya. Y aquí cambia un color ocre, que este es únicamente el examen de medio curso. Luego, el examen final, todo va en gris. De manera que aquí usted va a poder diferenciar cuánto le ha aportado, ¿verdad? Cada una de estas tres secciones en su promedio final, ¿verdad? Entonces, mire, yo no llego todavía aquí a la línea del 80, así es que todavía no me da el certificado, ¿verdad? Entonces, acá estamos y quiero que sepan, el promedio de las cinco secciones de ejercicios a usted le representa el 30% de su nota final. Su examen de medio curso a usted le representa el otro 30%, ahí lleva 60. Y su examen final le representa un 40% de su nota final, ¿verdad? Entonces, para que usted sepa cómo están distribuidos los porcentajes, ¿verdad? Y de dónde es que viene la diferencia de colores, porque de repente podemos pensar que es algún error la diferencia de colores, pero pues tiene una razón, ¿verdad? Y es para que identifiquemos con mayor facilidad. ¿Estamos bien hasta acá? Al terminarlo todo, teacher, sí. ¿Y ya tiene completado uno todo? Sí. ¿Tiene que, ya le habilita para el certificado? Cuando ya todo está arriba del 80%, todas estas barras que hemos visto, arriba del 80%, en esta parte de acá, le va a aparecer una pestañita que le pregunta si desea habilitar su certificado, su diploma del módulo. Con eso, una vez se le habilite acá, quiere decir que usted ya cubrió todos los requisitos que pide para ser promovida al siguiente módulo. Entonces, ahora, una vez que usted lo habilite, sí va a poder entrar a la plataforma a ver videos, a leer lo que ha escrito, pero ya no a modificar los ejercicios, porque ahí ya le modificaría la calificación, ¿verdad? Entonces ya ahí sí ya no podría usted. Entonces mi recomendación siempre es, descargue su diploma, ya por ahí del jueves, ¿verdad? Que ya es casi el último día, ¿verdad? Miércoles, jueves, para que ya lo tenga y usted sabe que puede entrar a verificar videos, ¿verdad? Las explicaciones, todo eso, pero sí ya no a hacer los ejercicios. Ok, gracias. Ok, ¿estamos bien ahí? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Hay algo más de la plataforma? ¿O nos vamos a practicar? Yo tengo una pregunta, teacher. Sí, dígame, con mucho gusto. ¿Por cuánto tiempo más uno tiene la plataforma? Porque yo ya lo terminé, ¿verdad? Sí. Pero no es lo mismo, está haciendo el examen, después de repente ir a consultar, ¿qué? ¿Practicar? Sí. Necesito practicar más. ¿Cuánto tiempo más está habilitado? No, fíjese que la plataforma para ustedes queda ya congelada, digamos, el fin de semana. Ustedes van a tener, si ustedes van a tener habilitada la plataforma hasta el viernes. Okay. Ya el sábado y domingo nosotros estamos trabajando en procesar notas y todo lo demás. Okay. La plataforma, si usted se fija, hay un lugar donde dice que termina y es una fecha posterior, ¿verdad? Más adelante. Sí. Uh-huh. Pero eso es porque nos da tiempo a nosotros en oficina poder, de repente hay un diploma que salió malo el nombre y se tardaron en reportarlo, entonces tenemos todavía como acceso a poderlo corregir, por ejemplo. Entonces, cubriéndonos por algún detalle más adelante, es que dejamos más tiempo la plataforma habilitada. Pero de otro modo, ya para los participantes, de todos modos, ustedes ya van a estar como en preparación del siguiente módulo, ¿verdad? Del que sea. Ok. O sea, que tenemos nada más para estos días el sí. Repasar, sí. Si hay material ahí. ¿Algún material? Sí, creo que así se consigue. Sí. ¿Recuerdan el material que les mostré? Sí, el extra, ¿verdad? Sí. Ese sí está habilitado todo el tiempo. Ese no se congela, porque esos no son como ejercicios prácticos en la plataforma. Sí, está con eso quizás. Sí. Uh-huh. Esa es la que más me preocupaba, porque okay. Es enorme. No, ese siempre está ahí. Ese, okay. Por eso no se preocupa. Ah, pues esa bueno, era mi pregunta. ¿Cómo muchas no? Gracias. Con mucho gusto. Ok, ¿estamos bien hasta acá, señores? Yes. Yes.
Ok. ¿Cuál es el primer tema de la sección 5? A ver, cuéntenme. Yes. The time, right? What time is it? Very good. Yes, what time is it? Muy bien. Y mire que este tema es muy bonito porque usted va a ver puede decir la misma hora de dos o a veces de tres formas diferentes. Tiene varias opciones. Vamos a iniciar con este video y luego nos vamos a la explicación, ¿ok? Are you ready? Yes. 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 Okay. Thank you, Carlita. Thank you very much. Okay, vamos entonces. Tome nota. Oye, tome nota. Les voy a cerrar los micrófonos para que no haya interferencia. Okay, aquí estamos. Muy bien, vamos entonces. What time is it? Okay. It's 1 o'clock. What time is it? It's 1:05. What time is it? It's 1:10. What time is it? It's 1:15. What time is it? It's 1:20. What time is it? It's 1:25. What time is it? It's 1:30. What time is it? It's 1:55. What time is it? It's 1:40. What time is it? It's 1:15. What time is it? It's 1:50. What time is it? It's 1:55. What time is it? It's 2:00. O'clock. 5:00. 10:00. 1:15. 20:00.
25 past. Half past. 25:02. 22. A quarter to. 10:02. 5:02. You can take the picture here. Yes, teacher. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Yes, teacher. Thank you. Okay. That's it. Very good. Okay, so let us try if we can open the microphones. Can you please unmute the microphones? Yes, very good. Okay, very good. So that was the explanation for the time. Is it okay? Yes? Yes. Okay. Let's go with the presentation then here, and we are going to have... thank you. We are going to have here the summary of this explanation. So whenever we have here the exact time, we go with o'clock. It's 1 o'clock. It's 3 o'clock. It's 5 o'clock. O'clock. That's the exact time. Yes, very good. I need you to pay attention because here, all of the answers begin with it's. So you begin by saying it's, okay? Bye. Tenemos entonces la hora exacta, o'clock, okay? It's 1 o'clock, it's 3 o'clock, it's 10 o'clock. That's exact. Luego, vamos a hacer una línea imaginaria aquí al centro y todos los minutos que tengamos de este lado los podemos decir como it's 1:05, one es la hora. 05 porque le ponemos o hasta antes del 9, ¿verdad? Ya los demás es it's 1:10, it's 1:20, it's 1:25. Ya no necesitamos o. O solo es para darle doble dígito a los números entre el 1 y el 9, ¿ok? O podemos usar after. En el caso de usar after, nosotros iniciamos con los minutos. It's 5, son 5, después de la 1. After 1, it's 5 after 1, ¿ok? That's it. Muy bien. Eso es siempre que tenemos la aguja de los minutos de este lado, ¿ok? Ahora bien, si hacemos, por ejemplo, la línea imaginaria en 4, acá y acá. Esta sería una cuarta parte de la hora, ¿verdad? Una cuarta parte. Entonces yo digo, it's 1:15, siguiendo esto. It's 1:15, la 1:15. O puedo decir que ya pasó un cuarto de la hora. Entonces, it's a quarter, muy bien. Es un cuarto después de la 1. It's a quarter after 1. ¿Estamos bien hasta acá? Yes? Yes. Ok, very good. Yes. Vamos entonces. Acá tenemos, miren. Si tenemos dividido acá el reloj y llegamos a la mitad de la hora, entonces, podemos decir la 1:30, it's 1:30. Muy bien. O podemos decir que es la 1:30. Half. Yes. Half es mitad, half. Media. Entonces, recuerden que half, la letra half. L no se pronuncia. Muy bien, muy bien. Half. Entonces usted dice, it's 1:30. Y ahí está. Puede decir la 1:30
o la una y media. It's 1:30, it's 1:30. Si usted se fija, tenemos más de una opción en cada una de las situaciones, ¿verdad? Ambas correctas. Ok. ¿Bien hasta acá? Sí. Entonces, okay. Antes de 9, teacher, sí. Es O. O. Todo es para hacer de dos dígitos, ¿verdad? O 3, O 5, O 9. Ahí estamos. Muy bien. Vamos entonces. La siguiente acá. Mire. Tenemos. Cuando tenemos esta línea imaginaria acá y vemos que la aguja minutera pasa de este lado, tenemos dos opciones. O decir la cantidad de minutos que ya pasaron de la hora. Y entonces digo la 1:40. It's 1:40. Ya pasaron 40. O puedo enfocarme en los que hacen falta, pero ya no, sí, muy bien, pero ya no sería para esta hora, porque sería para la que viene, porque estoy buscando los minutos que hacen falta. Entonces sería, it's 20, son 20, para, hacia las dos, two, it's 20 to 2. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes, ok, muy bien. Vamos entonces. ¿Qué pasa si lo que hace falta es un cuarto? Aquí dividimos en cuatro. Entonces yo digo, it's 1:45, la 1:45. O yo digo, it's a quarter to two. Muy bien, it's 1:45. Muy bien. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Ok, muy bien. Yes. Vamos a practicar. Tenemos ya la fotito, ¿verdad? Para como su referencia. Yes. De okay. Very good. Sí, I love this group. I know. Ok, vamos entonces. Mire, acá tenemos, esas son horas exactas. Así es que me hace el favor y me le toma una fotito. ¿Listos? Ready. Ok, y les voy a dar una segunda lámina, que será esta, ¿verdad? Estas sí ya son horas diferentes, para que puedan practicar con ambas. ¿Listos? Yes. Ok, very good. Me lo llevo entonces. Vámonos a practicar. I'm going to send you to the breakout rooms so you practice. What's the question? ¿Cómo van a preguntar? What time is it? What time is it? ¿Y cómo inician? ¿Cómo inician? What time is it? It's. Muy bien. It's. Ahora, yo los invito a que practiquen en el mismo ejercicio, practiquen las dos formas. Es decir, si hay alguna hora que pueden decirla de dos maneras, háganlo, ¿verdad? Porque eso, lejos de hacerles daño, les va a ayudar. Vamos entonces. Click on join, please. I send you the invitations. Please click on join. Very good. Very good. Nice. Ariela, Oscar, Lester, please click on join. Muy bien. Lester, please. Lester, ¿recibió la invitación? ¿Me comenta, por favor? ¿Lester recibió la invitación? ¿Se la envió de nuevo? Vamos a ver, se la envió de nuevo entonces. Vamos para acá. Ahora, listo. Muy bien. Lester, ¿me confirma, por favor?
Una, primero Ani, después Marisol y después yo todas las horas para que podamos ahí corregirnos si alguna de nosotros se equivoca. Perfecto. Ok, ¿quién empieza? Usted, señorita. Yo, ok, está bien. Ante todo la democracia. Igual la primera que es por el nombre. Ajá. Mire, la pregunta y la respuesta. Yes. What time is it? Uh-huh. What time is it? One o'clock. What time is it? It's 2 o'clock. Good. What time is it? It's 3 o'clock. Yes. What time is it? It's 4 o'clock. What time is it? It's 5 o'clock. What time is it? It's 6 o'clock. What time is it? It's de nuevo 6 o'clock. Hasta ahí llega, ¿verdad? Que están repetidas. O sea, hay dos por cada hora. Sí, exacto. Pero que practiquen todo. Yes. Ah, okay. Se puede repetir entonces. Sí, usted practique. Ok. Ahí va la compañera, ¿quién sigue? ¿Por orden de nombre? ¿Cuál es el orden de nombre? ¿Quién va? A ver, ahorita les digo. Yo soy la última. Carla, Maricel es la última. Trampos. Ok. Le toca. ¿A quién le toca? ¿A mí? Ahí voy yo, pues. Ahí las dos somos Carla. No, yo soy Marisol. Ah, ya vi, ya vi. La tercera. Según el abecedario. Ajá. Vaya, Marisol, vamos. Ok. Cuarta. Ajá. Está bien, voy yo. It's two o'clock. Very good. What time is it? It's 2 o'clock. What time is it? Three. It's 3 o'clock. Yes. What time is it? 3 o'clock. It's 3 o'clock. What time is it? It's 4 o'clock. What time is it? It's 4 o'clock. What time is it? It's 5 o'clock. Five. What time is it? It's 5 o'clock. What time is it? It's 6 o'clock. What time is it? Is 6 o'clock. Ay, no, se me traba la lengua. pero ya de último, it's 6 o 4. It's 20 or 20. No, porque suena. Like, okay, son, four is on, it's, la primera es son las 6 y 20. Sí, es cierto. It's 6 o 20, ¿verdad? No. El O no, is, no.
El O solamente es entre el 1 y el 9. Recuerde que lo que buscamos es hacer dos dígitos. Sí. It's 6:20. Very good. It's 6:20. Yes, it's 6:20. Yes, good. Basosa. What time is it? Basosa. It's 20 past 10. Yes. What time is it, Carl? It's 9:20. What time is it, Stephanie? It's 5:20. Okay. What time is it, Sosa? It's 7 o'clock. What time is it, Carlo? It's 20 past 3. What time is it? It's 4 o'clock. Sí, ¿verdad? Sí, ese sí es en punto. Sí. It's 4 o'clock. 4 o'clock. What time is it, Sosa? It's 10 o'clock. What time is it, Carlos? It's 1:40. Okay. Okay. Finish? Yes. Finish. Yes? Okay, very good. Let's go then. Let's go. Vamos a hacer un ejercicio más. Vamos. Okay. Okay, very good. Okay, nice. Nice practice. Very good, very good. Okay, vamos a ir a hacer una práctica más. Tomamos por favor la imagen y luego me los llevo. Ya les muestro. Imagen. Repeat, please. Yes, esta. Muy bien. Vamos a hacer una práctica más. Acá con esta imagen. ¿Me hacen el favor de tomar la fotito? Y me los llevo de nuevo a los breakout rooms para que practiquen. Cuando terminen con esta imagen, ustedes empiecen a preguntarse horas que ustedes piensen en el momento, ¿verdad? La idea es practicar. ¿Ready? Yes. Yes. Ready. Very good. Super nice. Muy bien. Vamos entonces. Lo voy a cambiar de grupos hoy. No. No. Habíamos perdido la pena al que estaba. Ay, imagínense. Ya los cambié. Vámonos entonces. Please click on join. Please click on join. Thank you. Thank you. Very good. Please click on join. Click on join, click on join. Oscar. Oscar, ¿me confirma si ha recibido la invitación, por favor? Okay. 20, 22, 10. No me equivoco. ¿En cuál estamos? En la primera. La primera.
Okay, 20, dígame. It's 20 to 10. Yes, there you go. Very good. Very good. Yes. Okay. O, why, ¿cuál es la otra forma? Ay, la otra casi no se la escuché. En a la ver. Práctica. No. Sí tomé capturas del video, pero no recuerdo. Ok. La primera dijo, teacher, que la primera opción podría ser, ¿is 20 qué? 20 to 10. Ah. 20 a las 10, ¿verdad? ¿Cómo diríamos las 9:40? Ah, ok. Sería, it's 9. ¿40? Yes, it's 9:40. Very good. Very sin good. Ningún intermedio. Nada, señorita. It's 9:40. Ok. ¿Y cuando es y medio, sí se utiliza? Sí, el porque es una expresión. En a half. Okay. Yes. Good. Okay. Muy bien. ¿Oscar está por ahí? Estoy. Ah, muy bien. Aquí está Oscar. Aquí a la lejita estoy. Dice, levanta la mano. Me lo incorporan, por favor, a la práctica. Oye. Okay. Bueno, continúa entonces. Okay. What time is this? Mm-hmm. It's 3:30. It's 3:30. Okay. Okay. What time is this, Carla? It's 5. It's 5:30. 25. Yes, it's correct. What time is it? It sits fine. Okay. What time is it, Carla? It's 11. Mm-hmm. It's 11? 11. It's a quarter. ¿Cómo? Sería. It's 11. Mm-hmm. A quarter. No. Si lo quiere hacer así sería, it's 11:15. 15. 15. Mm-hmm. 15. Yes, 15. 15, ¿verdad? Mm-hmm. Sí. Okay. It's 15. It's 11:15. 50, 50, 15, 15. 50 y 50. Yes. Mm-hmm. Okay. La pronunciación, 15 sería 15 sería 15. 15. Yes. 15. Okay. Y corríjanos en esta, teacher, si se la digo mal, pero he querido hacer it's 11:15. It's a quarter. A quarter past 11. Ah, okay. Ese, okay. Pero 11, la otra 15. Forma en la que la quería decir, Carlos. Ajá, vale, exactamente. No, teacher, esta lengua está más. Tienes que saber qué. A ver, practiquemos. It's a quarter and 11, ¿cómo it's era? No. It's a quarter past. Past 11. Past 11. 11. Okay. Yes. It's a quarter past 11. Mm-hmm. Ok. Siguiente. Voy yo entonces. 5 to 6, así, ok. The next picture. What time is it, Alex? It's, wait a minute, please. Uh-huh. Es que este cuesta más, yo sé. A mí me ha costado. Yeah, it's a quarter to 5, yeah. Sí, porque faltan 15 a las 5. It's a quarter to 5, okay. It's a quarter to 5, yes. Pensé que íbamos por la 1, 2, 3, 4, por la quinta. Yeah. Yeah, vamos con la última línea. Okay. Yes, okay, la última línea. Is a...
Sería, uy, it's a 45 to... Sí. It's 40, ajá. It's 45 to 4. 45 para las 4. No, it's a, pues it's a quarter. Okay, it's a quarter to... To 4. To 5. ¿Están en cuál están? Van a ser las 4, son las 3:45. Ah, okay, sí, disculpe, sí, yo estaba en el otro entonces, sí. Okay. What time is it? The finish picture. It's 12 o'clock. It's at 12 o'clock. It's morísimo. 12 o'clock. 12 o'clock. 12 o'clock. Es la más difícil, teacher. Ay, feliz día, teacher. Ay, thank you. Happy day, teacher. Okay. Thank you. Ok, vamos a... Pero si esta sí cuesta, Ticho. Sí, yo sé. Esta por cuesta eso, porque... Por eso es la última lámina. Sí, me suda la cabeza cuando... es cuarto, es cinco, okay. Es pasado. Pero me quedó más claro que cuando lo hice solo con la plataforma. Qué bueno, me alegra mucho. Me lo sí, preparo y me lo llevo. Ok, vamos a seguir practicando, Ticho. Ok. Yes, we are here. We are coming back. Very good, very good. Nice, nice. Everyone is here now. Very good. Muy bien, señores. Hemos practicado ya el primer tema de la última sección de este módulo. Los felicito. Hemos llegado hasta acá y vamos a continuar. El día de mañana... vamos a estar practicando. ¿Se acuerda que la semana anterior estuvimos viendo el presente continuo? Pero estuvimos practicando presente continuo en oraciones afirmativas y negativas. Nos hacen falta las preguntas. Que eso es lo que estaremos haciendo el día de mañana. ¿Verdad? Entonces, okay. Los invito a que nos conectemos a la misma hora. ¿Verdad? Sigamos practicando. Los que no hemos concluido plataforma, es muy, muy importante que terminemos la plataforma, no lo dejemos para el último momento. Ahorita podemos, ¿verdad? Entonces hagámoslo. Ok, teacher. Los invito a que si tienen algún ejercicio, tengan listo el número y así como el día de hoy, nos vamos a la plataforma a revisar, ¿verdad? Pues ya los ejercicios que faltan. Thank you very much. And see you tomorrow. Thank you. Okay? See you, teacher. Good night. Have a good night. Bye. Bye.